Muy buenas, mañanero. Hoy voy a hacer una tarta de tres chocolates a mi manera. Y he puesto aquí un cuarto kilo de galletas. Aquí 90 gramos de mantequilla. Ahora voy a triturar las galletas y voy a derretir la mantequilla. Ya está esto listo. Ahora ya voy a echarle la mantequilla a la galleta. Y a mover. Ahí. Mañanero, pues así queda en la base la galleta. Ahora va al frigorífico, que tiene que enfriar. Mañanero, los tres chocolates se hacen por igual. Yo le voy a poner 200 mililitros de leche y mi truco mañanero es ponerle un sobre de gelatina neutra en vez de ponerle cuajada, porque así no pierde el sabor del chocolate. Ahora voy a echar en el cacico 200 mililitros de leche con el sobre de gelatina, 200 de nata de montar y 200 de chocolate negro. Así que vamos a empezar a echar la leche. Pues ya tengo el chocolate hecho, míralo. Ahora lo que voy a hacer es echarlo en el molde, a poquito a poco, y dejarlo unos 15 minutos en el frigorífico. Así que vamos a ir echándolo. El último chocolate que voy a echar, y de seguida, meterlo en el frigorífico y a enfriar. Mañanero, pues ya se ha acabado de cuajar. Ahora lo que le estoy echando es un poquito de cacao. Pues mira, qué trocico he partido para ahora tomármelo con un cafelito. Buen provecho tenga yo y todos ustedes. ¡Ale! ¡Adiós!